el deslizamiento que desde hace más de 20 días afecta la movilidad en la troncal a la costa tiene impactos en diferentes sectores. Para el transporte público, en sobrecostos y tiempo extra de recorrido, pero además se ha dificultado el traslado de pacientes que requieren atención en instituciones de alto nivel de complejidad. Son más de 20.000 metros cúbicos de tierra los que se han removido del deslizamiento registrado en la troncal de la costa a la altura del municipio de Valdivia. La emergencia ha tenido notables impactos para el traslado de pacientes en medio de la pandemia. Tenemos una preocupación en el Bajo Cauca, además, por el cierre de la vía, por ese gran derrumbe que hay en Valdivia, que obviamente nos genera limitaciones para traer pacientes a las camas de UCI que lo necesiten. Los transportadores de servicio público de pasajeros que están operando bajo el 50% de ocupación de los vehículos para cumplir con los protocolos de bioseguridad tienen onerosos sobrecostos y un aumento de cerca de 7 horas en sus trayectos. Estamos operando con una capacidad del 50%. Los incrementos se dieron en 700.000 pesos aproximadamente por viaje, quiere decir que no está justificando ni siquiera el valor del combustible, la capacidad que se está presentando en cada uno de nuestros vehículos. El Invías viene trabajando con más de 33 máquinas y 57 operarios en el sitio, sin embargo, aún no hay claridad sobre la apertura total de la vía.